Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Me encuentro sobre la carretera troncal del norte, a casi a un kilómetro antes de llegar a Aguilares, pero viniendo de Chalatenango. Te saluda Jason Galvez, acá el youtuber salvadoreño, donde quiero mostrarles, amigos, un nuevo lugar donde vamos a ir a desayunar. Y este lugar se llama El Jardín del Sabor, restaurante El Jardín del Sabor, donde vamos a ver si hay los ricos desayunos que aquí lo mientan y almuerzos. Así que vamos acá con toda el staff y unos invitados especiales que traemos en esta oportunidad. Y volver. Oh, chica, bueno. ¿Qué onda, Blandi? ¿Qué onda, pues? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo? Aquí trayendo a la familia. ¿Trayendo a la familia? Sí, hombre. Sí. ¿A qué traes? Traigo un gato egipcio. ¿Un gato egipcio? No, ah, mentira, poche. A Chihuahua, lo que quieren ver. Sí, vamos a ver quién es. El Goody. ¡Ey, Goody! Ahí está, el mero, mero Goody. El mero Goody. El consentido de la casa, ¿eh? Ya. Me habían dicho que tenía dos. Sí, no. Es que la hembrita ahorita está en sus días y nos iba a asociar el carro. Ah, bueno, bueno. No, porque ellos vamos a traer la parejita. Ah, ok. Pero ahí están. Venga, seguro. ¿Y a quién más trae? Ah, traigo aquí a mi hermana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Por acá. Aquí andamos bien. Bueno. ¿Y le canta este muchacho? Y de ahí de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Bueno. Ah, vale. Bueno, decía, así que. Ni me haces caso, le decía. ¿Qué haciendo la limpieza? Espérese, entres. No se quiere entrar. No le gusta. Bueno, ahora vamos a desayunar, a ver qué hay. Vamos, manada. Hoy sí es una manada completa. Oh, chica. Vamos a ver qué tal, cómo está. Mascarilla, dice acá. Buenos días. Miren, uso obligatorio de mascarilla. Y yo la más baratilla quería traer. Miren. Está bonito. Hey, ahí está una mesa grande, mira. Sí, eso sería. Yo creo que esta creo que vamos a agarrar. Miren. Por lo menos acá creo que cabe todo el staff y ahí nuestros invitados especiales. Está bien acá, ¿vamos? Sí. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? Aquí ve. Ocho. Bueno. Pero creo que hay que ir allá. Vamos a ver qué es lo que hay. Ah, ¿y a dónde se ordena? Bueno, entremos allá a ver qué tal. Y así, de un solo. Vamos, file ahí después. Mira, y todos los emprendedores, mira. Todos los emprendedores que andan con su bici mercado. Del bici mercado. El mercadito móvil. Bueno, igual entramos por acá. Miren qué grande es. Ah, pues sí, es de. Ay, qué rico, mira, ya vi de yo que voy a querer. Sí. Bueno.
que está lleno. Una sola cuenta. Un solo susto. Un solo susto. Sí, va. Ya, ya le hicimos la mañana. ¡Ah! Ya hizo el nombre de Dios, como sea. Ya hizo el nombre de Dios. Ay, ay, ay. Allá. Mira, hay huevo picado. Picado, estrellado, revuelto con salchicha, con arroz. Oh, chica, mano. ¿Qué va a querer? Yo, esos estrellados me están haciendo muecas. Yo voy a pedir dos de esos. Sí, los que están acá. Sí. Ese, mira, ese que estoy mostrando ahorita. Este, ¿ve? ¿Tiene queso fresco? Ah, mire, regáleme ese. Ese, cabal. Bien, supongo. Esos dos que están a la par, juntitos, cabal. Con tomatada, por favor. Frijolitos. ¿Tiene queso y crema? Sí, las dos. ¿Se paga después o de un solo? ¿Sí? Va, ok. Y aquí te dan esto. Después nos dan las bebidas o en el momento. No. ¿Perdón? Tres. O oh, no, dos, deme, dos. Dos. Miren, amigos. Así que ya llevamos acá. Miren. ¿Chocolate tiene? Sí. Va. Provecho. Gracias. Chilito, por acá. Ah, chilito, póngame allí, por favor. El horario de atención acá, ¿qué días abren? De 6:30 a 3:00 p.m. 6:30 a 3:00 p.m. y todos los días. Todos los días. El lunes a sábado nada más. Ok, domingo no, se descansa. Oh, bueno, así que ya saben. Veo que ya hizo media cuenta. ¿Cuánto me salió en este? Este le salió en 2.40. Miren, 2.40. No incluye la bebida todavía, ¿verdad? No. Va, un chocolatito caliente. 60 centavos, 3 Va, dólares. Ok. Voy a, todo en la cuenta voy a pagar. Así que vamos a llevar esto. Miren, amigos, que la llevo. La va llevando. Miren qué bonito, dijo Monchito. Vamos a hacer los cálculos matemáticos. ¿Cuánto va a salir? Miren. Esta mesa está ideal para el familión que andamos, va. Sí, aquí sí cabemos todos, mira. Sí. Hasta chile te dieron. Sí, me dieron chile, ahí me lo tenés ahí a un lado. Así que, amigos, vamos a pausar mientras el resto del equipo pide su desayuno. Ajá, Vladi, ¿qué pediste? Hombre, yo pedí un desayuno medio, no atorador, sino que medio atorador. Puchi, casi sí, fuerte. No, ¿tenías hambre, va? No, una comida balanceada y y la doña que ha pedido, vamos a ver. Solo fritura. Mira eso, ahí está, huevito picado, cremita, todo. Así que buen provecho, mi gente. Hey, gracias. Hey, ¿y tu bebida? Ah, ya va a venir. Bueno, bueno, bueno. Dicen que ahorita faltan los frescos. ¿Mío? No, fresquito queda. Bueno, pero por lo menos ya tenemos el primer punto de referencia, ¿verdad, Geraldine? Otro nuevo lugar para venir a desayunar o almorzar. Y es un lugar bonito. Es un lugar bonito, campo abierto. Ustedes vinieron tarde quizás, Dina. ¿Y no, por qué? Temprano. Estaba temprano, no estaba abierto. Ah, ya. ¿Lunes descansan? Oh, creo que sí. No me recuerdo. Aquí está mi chocolatito. Así que
A ver qué tal. Yo quiero que hagamos la apuesta siempre en los números. ¿Cuánto va a salir? Yo unos $24. $24. $19.50, $18. ¿Cuánto? Yo digo que como 12. Chepe. Ajá. 14. Geraldine. 15. Raybon Pay. 16. Ay. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Y yo cuánto dije? $24. Ah, hay que pagar. Hey, si no nos la dan, ahorita voy a ir a ver cuánto sale. Vamos a ver. Aquí me habían dado fiado ahorita, pero ahorita va. Yo ya te había dejado empeñado, Batman. No, sí, pero estaba haciendo ganar el pan, entonces dije que hasta que me diera el pan. ¿El qué? Ah, ¿y cuánto sale por todo, muchacho? $22.65. Bien, dije yo. Usted le dijo. Ah, sí. Estoy esperándolo también. Ah, ya. Pues sí. ¿Y vos cuánto habías calculado? Yo era hija, era el líquido de como 21 y algo. Nah, de veras. Geraldine, es cierto que había dicho como 21. ¿Sabes que ustedes dos cuando vieron que están pasando? ¿Por qué tanto dijiste? Yo 15. 15 dijo. Yo calculé un promedio de $3 por desayuno. Ajá, yo de lo mismo pensé. 3.25. Ese es el promedio que yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, así que gracias. El lugar bastante amplio, tiene aire acondicionado al mediodía para cuando hace la calor. Ya saben, aquí está. Así que les vamos a informar cuánto salió Geraldine. Estamos acá en el restaurante Jardín del Sabor, no es del Edén, sino que del Sabor. Más o menos para que tengan una idea, les comento, ya tenemos el resultado. Bien, gané. ¿Cuánto dijiste tú, Freddy? 19.50. 18. 14. 16. 15. ¿Y yo? 22. Y Batman, 24, 21. Va. No, 24. Ajá. Así que entre Batman y yo. Ahí está, ve. Lo único que voy a esperar es que me presten una tortilla. Ah, la pediste tostadita. No, para que no había para hacer, pero van a ver si hay tortilla. Ok, ok. Así que buen provecho, mi gente. Okay, y. ¿Cuánto salió? 22. 22 y algo, ¿va? Sí, así que, pero por lo menos ya tenemos una referencia, amigos. Pausamos y regresamos con más. Bueno, ya estamos de salida. Acá está Geraldine, Raybon Pain y la Dina Channel. Gerald, ¿impresiones del restaurante? Pues muy buenas, realmente. El lugar es muy bonito, comimos afuera casi entre el jardín. Y de la comida no me puedo quejar, el sabor es bastante casero, bastante variedad. Me gustó mucho. Bueno, así es. Y aquí está la Dina interactuando con Woody. ¡Ey! ¿Cómo brinca, ¿Qué te pareció el desayuno? No, estaba bien rico, fíjate que el sabor de los frijoles me encantó. Okay. Y la cebollita curtida, así que otra nueva opción que tienen acá en la calle La Troncal, ¿verdad? Sí. Si se dirigen hacia Chalate, pueden pasar aquí. Es bien fácil. Después del motel sigue el restaurante. Bueno, ¿y a vos qué tal? ¿Cómo te pareció? Ah, pues está rico. Está rico. Estaba bueno, pero bueno. Cualquier parecido es pura coincidencia. Sí, cualquier parecido. Y Fátima, ¿qué tal te pareció? Ah, me encantó mucho los frijolitos y los platanitos. Bueno, bueno. Así que vamos con los últimos dos comentarios. ¿Qué pasó, Batman? Ah, no, a este José le estoy diciendo que se llama el Jardín del Sabor. Sí, y mira, hacerle, ¿eh? ¿Y hoy qué camisa andas?
Ah, la de surf, la del mundial. Bien, ahí hablando de eso, hoy no sé qué día de diciembre se viene una competición de surf. Ah, ya. Ahí a ver qué tal está el ambiente y todo eso. Mira, ¿y qué te pareció la comida? Fíjate que yo le doy las 5 estrellas. 5 estrellas. Está rico, fíjate que es tan bueno que si vienen tarde los amigos que nos van a ver, nos van a encontrar casi mucho, porque es tan bueno que se va rápido. ¿Vos viste? Sí, claro. Es que es bueno, va, Chepe. Bye. ¿Y vos, la única Chepe? Cosa que no me gustó es que se acaba rápido. No, está bien bueno. ¿Cuántas estrellas? Ahí está. Bueno, así que... Ahí está Goody, está mire, ahí está papi. También de la película. Logró el desayuno. Logró desayuno. Así que, bueno, recomendado, sí, ¿verdad? Recomendado. Este papi le voy a poner unas alas para que parezca un murciélago. Ay, después del coronavirus te van a decir, ¿verdad? ¿Eh? Parezca broma, él sabe cazar murciélagos. Ah, ¿de verdad? Sí. De verdad, ya. Es que antes, cuenta ella que cerca de ahí había unos palos de almendra. Que habían hecho un nido por ahí, y entonces a veces ellos se desorientaban y se metían como al patio de la casa, y él se subía como a una silla y de repente esperaba la trayectoria y daba el gran salto, porque él sabe saltar hasta como por aquí de alto. Sí. Entonces en el aire los agarraba y ya se quedaba ahí matando. Ya. Daba la ala y todo. Bueno, así que con estas imágenes de la fachada de la publicidad tiene suficiente parqueo para que usted pueda venir con varios vehículos, por lo menos unos 15, 16 vehículos caben. Tiene bastante parqueo. Como les dije, esta es la carretera de la Troncal del Norte. Esta es con destino a San Salvador, ¿verdad? Pero si usted viene de San Salvador para Chalate, sería casi 1 kilómetro después del Pollo Campero. Así que, mis amigos, un nuevo lugar que hemos descubierto acá en Aguilares. Con estas imágenes me despido y nos vemos en un próximo video, siempre por tu canal, el youtubero salvadoreño.